años de trayectoria en la danza hacen de Carlos Vallecillo un gran artista. Yo la descubrí a partir de los 15 años de edad. Me llamó la atención lo que fueron las danzas folclóricas. Entonces, allá donde yo vivía, allá por San Judas, había una compañía de baile que era patrocinada por la alcaldía en ese entonces. Y pues me gustó, ingresé ahí, estuve un tiempo en esa compañía. Y después me siguió gustando más y tenía esa sed de aprender y superarme. Siempre le encantó bailar y es así como inició en grupos de danza y ha perfeccionado su técnica. Estuve en Danza Nacional Gobense como 2 o 3 años y después ahí yo en el colegio, en un colegio que estuve en tercer año de secundaria, ahí conocí a un profesor, era profesor de danza ese entonces y él era bailarín del Quetzal Náhuatl. Entonces él me invitó a ser parte de del ballet Quetzal Náhuatl y yo pasé a ese ballet y estudié ahí como 5 o 6 años. High Dance nace como un sueño de un joven artista por querer emprender en lo que más le gusta, el baile. Bueno, High Dance surgió a raíz de que un día nos pidieron unos bailes de variedades. Entonces nosotros solo fuimos como nosotros, pues no teníamos nombre. Después de esa actividad vino otras personas y les interesó y nos pidieron otros eventos. Entonces ahí comenzó a surgir High Dance. Éramos en ese entonces 4 personas las que lo conformábamos y actualmente somos 15 y ya tiene el grupo, la compañía ya tiene 8 años de ser High Dance. Como en todo proyecto, siempre hay obstáculos que vencer, pero con esfuerzo y dedicación han llegado hasta donde están. Nosotros tenemos horarios desde las 2 de la tarde, atendemos las especialidades de ballet, jazz, acrobacia, acrobacia en tela, tenemos cursos libres y cursos académicos. Nicaraguan Dance Academy está abierto al público en general. Si quieres formar parte del High Dance o solamente aprender a bailar las diferentes disciplinas que ofrecen. Estuve en muchos grupos y compañías de nacionales como es Danza de Cámara, Compañía de Ballet de Nicaragua, Ballet Concierto, claro que High Dance cuando se fundó, ¿verdad? Y me gradué en Ballet Clásico a los 20 años y decidí incursionar en el extranjero. Me fui a El Salvador, lo que es la Compañía Nacional de Danza El Salvador, audicioné y gané y me quedé ahí 6 meses. Luego apliqué en Estados Unidos y logré pues, entrar a lo que es Mystic Ballet, que es una compañía en Connecticut, y ahí estuve 4 sesiones. Sin duda alguna, es un estudio con personal capacitado en la danza. Día a día entregan lo mejor de sí a sus alumnos. Con imágenes de Alan Mendieta, para De Sol a Sol, Valeria Mena. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.